Muy buenas, bienvenidos a Canadá, bienvenidos a Snow Ruler. Vamos a ver qué ha pasado aquí. Vamos a ver qué ha pasado aquí, que ponía algo de salir, ¿no? El menú principal, que había un contenido nuevo, no sé qué ponía. Vale, tenemos dos de entrega en la casa de Bill. Vale, pues eso. Cogemos y para arriba. Dos troncos medianos. Hola. Pero quiero volcar. Y para arriba, y camino jodidillo, ¿eh? Vamos a ver qué tal se nos da. Vamos a ver qué tal es la aventura. Despacito, que es jodido, jodidillo. Voy a intentar ir por la rodadura que ya hay marcada. Está cerca, pero no va a ser fácil. Volcaremos, puede ser. Igual que la carga, sí, puede ser. Pedruscos. Por un pedrusco puedes volcar perfectamente, ¿eh? Como el pedrusco esté ahí. Y encima esté un poco el peralte para favor. Para abajo, pero vamos. Sin ningún problema. Vale. Para arriba. Vamos a ver. Vamos a hacer, a ver cómo lo hacemos, poco a poco, eso sí. Poquito a poco. Poquito a poco. Hostia, hay un charco ahí, ¿eh? Hostia, con pedo. Hostia, con pedo. Al agua, patos.
aquel, hijo mío, arregla el camino. Ahora cuesta para arriba, ¿eh? La subiré. Venga, iré rodando para abajo. Ahora lo veremos. Si le meto un poco más de chichita, subirá más fácil. Un poquito mejor, sí, ¿no? Marcha. ¿No sube? Bueno, va a subir. Hostia, algo ha pasado por ahí. Pensaba que no lo ves. Iba a dar por culo. Oh, Vamos a darle un poquito más de... Ya llegó Bill, no te preocupes. Y termina de llegar, pero voy. Ir voy. El árbol, que tengo debajo, a ver si desaparece el árbol de que tengo debajo, lo que me está jodiendo, lo que no me deja avanzar. Voy a ir un poco para atrás, no consigo reventar. A ver ahora si lo rompo. Es el árbol. Llegar a poner un poquito para atrás. A ver ahora.
embestida. Se ha quedado medio bug ahí. Que no me atrevo a tirar muy atrás por el revolque. Haciendo ya 500 raros. Aquí no pasa. A ver. ¿Me podré enganchar allá arriba? Quiero esquivar el árbol ese, tío. Tira la recta ahí. A enganchar nosotros. El árbol. El más fuerte. Este se engancha a la mierda esa. A la ramilla esa que hay en el suelo. A ver. Eso sí. Bastante diferencia de agacharse en un puto... una puta rama al suelo. Mierda, me he pegado con un toco. He hecho un nivel. Buenas, Eduardo. Vale. Repuestos de vehículos. Vale, voy a bajar por aquí, pero va a ser un suplicio. Seguramente...
Por aquí atrás me da por el culo ir. Pasa que para dar la vuelta por aquí va a andar mal. No me importaría bajar por aquí, pero muy complicado. La piedra. Pensaba que iba a andar peor. Hostia, ¿qué ha pasado? Que se ha cruzado eso de esa manera. ¿Tú cobro algo? ¿Qué ha pasado? No va a rizar aquí. Voy a enderezar un poco en el camino. Vaya barrizal que tienes aquí, hijo mío. Despacito, despacito. Hostia. Por el sol anaranjado este de la tarde. No veo nada, macho. No veo nada. Espera, me tenía que haber metido. Vale, la casa está débil, está un poco puñetera, ¿eh? Pero bueno, está bien, está divertida. Voy a volver a subir por el mismo sitio. Sin duda. Digo que estaba guay. Cuidado con el tocón. Cuidado con el tocón. Miraré yo aquí, ni de coña, ¿eh?
Bueno, pues otro de troncos medianos y acabaríamos el pedido este grande de maderas. Nos han pedido. Vamos para allá, vamos bien. Hostia, qué lagazo, tú. Lagazo lo peor. Se muere. Como antes, poquito solo, reventar el. Epa, espera, espera, y para arriba, que me voy de la trayectoria. En todo. ¿Qué os pasa aquí hoy? Tomando los huevos. El árbol que yo quiero.
que este camión, como le metas la corta, me la has cagado. Ya no hay manera. A ver, te acabaron las tonterías. Venga. No llego a ese todavía. Vale, 1800, ahora hemos ascendido a nivel 12. Otro lanzamiento en casa de Tim. Vale. Ayuda a los isleños en Isla Drummond. Uno mediano, dos medianos, tres medianos, cuatro medianos, cuatro medianos, uno, dos y dos, cuatro medianos. En Isla Drummond, vale. En la cantera, uno largo y otro largo en la prospección. ¿Pero esto dónde? ¿Empresa? Yo estoy en... ¿Dónde estoy yo? Ah, bueno, claro, yo estoy aquí arriba. Yo estoy aquí en el norte. Vale, sí, vale. Dos largos. En Drummond. Sí, pero yo sí estoy en presa, ¿no? ¿En Drummond? Ah, bueno, sí, puedo ir a Drummond ahora directamente. A ver, ¿es Drummond? Drummond, yo estoy en presa. Drummond, saldría yo aquí. Presa. Yo saldría aquí. ¿Dónde estaría la madera? Aquí. Estaría a tomar por culo. O sea, literal. Y este no lo tengo abierto, yo creo. No, este no lo tengo abierto. Es que en Drummond todavía no tengo nada preparado. Ah, no me interesa. Normal no puede ser. Tendría que ir, bueno, a Río Negro. Río Negro, largos. Río Negro, largos. Y llevarlos a presa. A Río, presa. Sí, pues así. Sí, bien. Río Negro, que saldríamos aquí y de aquí lo llevaríamos a aquí, por aquí lo llevaríamos aquí y zona de prospección pues lo llevaría, no sé, pues por aquí, poco tucu 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 y aquí zona de prospección, genial, vale. Cable de luz. Lago Isleño. Yo estoy ahora aquí en presa, ¿no? Sí. Lago Isleño, 3 de metal.
3 de metal. Metal había aquí, yo creo. Picas de metal hay aquí también. Vale, podríamos llevar 3 de metal. podría llevar uno aquí, dejarlo y ya luego coger aquí y aquí, coger otro y aquí. Y ya estaría los tres. De cables de luz. Y yo creo que esta es misión principal. Cables de luz. Y yo creo que con esta. Sí, yo creo que este yo creo que nos interesa porque es, creo, por el simbolito yo creo que es misión principal, cables de luz. Y por la importancia, ¿no? Cables de luz que está la gente a oscuras. Vale. Lo único. A ver, yo tengo en el Río Negro algo de. Que los llevo desde aquí, que me suda la polla, ¿eh? Los cojo, los llevo desde aquí. No, pero piezas de repuesto. Y aquí tengo ladrillos. No, yo aquí no tengo nada de eso. Nah, no tengo yo aquí nada. Vale, pues nada. Espera un poco. No me interesa. Pues vamos a hacer este, sí. Vale, yo estoy aquí. Vamos a ir. Vamos a ir al almacén. Vamos a ir al almacén. Vamos a vender el remolque. Y vamos a ver qué tenemos por aquí. Dos de. Ah, vale, no. Aquí tengo dos de hierro. Tengo aquí. Dos de hierro. Pues estos. Dos de vigas de metal. Pues esta la engancho y la llevo para allá. ¿Este lo vendo? Engancho este y me lo llevo. Oye, ya hasta donde lleguemos. Venga, Bill, nos vemos, chao. Cuando quieras. Cuando quieras pide más madera. Chavalote. Esta casa, este camino aquí está un poco de aquella manera, Bill. También te lo digo. Estaba ya. Esos tocones hay que quitar para que los caminos aquí giren bien, Tú, Bill, ya tienes trabajo para el invierno. Cuando la tierra esté blandita, quita los tocones. Que lo único que hacen es tocar los cojones. Los tocores. Toca los cojones. No
puede. No pasa nada. Corregimos. Vamos al taller. Vamos al taller y vemos a ver si tenemos algo nuevo, algún tipo de rueda nueva, que yo creo que sí. De hecho, había un camión que me interesaba. Pero hasta tener nivel 12, yo creo que era. Creo que era el 12, no sé si era el 12 o más. Que me interesaba y lo quería comprar. Lo que pasa es que hasta nivel. Hasta un nivel concreto. No me interesaba. A ver, despacito tú. Mamá. Va a estar rápido. Parece que viene de acá. Vale, se ha quedado enganchado porque no hay mucho. Igual sí. Ahora, ahora, ahora. Ahora. ¿Ahora ha pasado? Sí. Ahora sí. Venga, poco. Se me ha quedado enganchado, pero no tanto. Cierto. Me he cargado el árbol, ¿no? Está lleno de trocoles. Y es una putada. Venga, pa' casa, pa' casita. Tranquilamente, oye. Tendrá bien el buen vehículo, ¿no? Para subir por ahí, madre mía. Para subir por ahí todos los días, ¿eh? Un charco de la Virgen. Un barrizal de Opa. Unas cuestas. Que no sé ni los grados que tienen. Mil hijo mío.
Menuda carreterita tienes ahí, compañero. Ole tus cojones, ¿eh? Si te gusta. Adelante, me tienes que tener un todoterreno de estos. Vamos. De la Virgen. De la Virgen. Hombre, yo porque voy cargado. O sin combustible y sin remolque, vamos, subo de una. Parar. Es una buena. Buen camino, ¿sabes? Caminito del demonio. Era bien. La casita. Como casita de ningún lado. En Drummond, lo primero que hay que hacer es los caminos. Bueno, hay un par de caminos o tres cortados. Habrá que. Lo primero es. Ni misión principal, ni secundaria, ni pollas. Primero abrir el camino que está cerrado. Las carreteras principales, abrirlas. Y ahora mismo lo primero que vas a hacer es ayudar a la población que está sin luz. Hay tres postes caídos, tres postes de luz. Y hay que. Mira, aquí tengo el. Aquí tengo el remolque con dos viajes. Que si aquí me pusiera otro, podría llevar hasta tres viajes. Puedo llevar tres viajes de tirón. Pero bueno, como haya ya. Allá hay. ¿Para qué voy a andar con tonterías? Remolque de troncos a vender. Hala, hasta luego, maricano. Vale, voy a entrar dentro a ver si tenemos. A ver si tenemos alguna mejora al haber subido de nivel, que yo creo que sí que habrá. Yo creo que sí. Arreglamos el camión, que tiene el motor un poquito tocado. No mucho, pero un poquito.
cogemos combustible para la cisterna, llevamos todo. Todo a full. Pues no, este es el siguiente nivel, el 13. ¿Qué más teníamos? Vamos a probar ese, a ver qué tal es el de alta potencia. Al final está arriba, así que... Vale, ¿qué tenemos aquí? A ver, había un camión. Ah, para este tenía yo. Espera, 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 espérate. Espérate. Que me llame. Vale, esto ya se pone interesante, ¿no?
Vale, yo tenía que ir ahora a... ¿A dónde tenía que ir yo? ¿A dónde tenía que ir yo ahora? Tenía que ir... Este ya... Este está volando. Este ya tiene ruedas de... Al lago isleño. Vale. Lago isleño. Me tengo que meter por aquí. Pues... Igual voy con el amarillo, ¿eh? Este tiene bastante motor, tiene potencia a tope. Eso sí, gasta mucho, ¿eh? También es verdad. Gasta muchísimo. Igual. Neumático de barro, me gustaría probarlo, ¿verdad? Voy a vender todo, total. Para barro. Este lo voy a guardar, por si acaso. Ok. Es que este me mola también. Lo que pasa es que para el barro. Cabestrante. Este, voy a ir con este, a tomar por culo. Le podré poner al... Este yo creo que va a volar. Este yo creo que lo voy a vender, tío. No me acaba. Eso que tiene bastante potencia, tiene mucha potencia. Y hombre, este malo, malo, malo tampoco sería. Lo que no me gusta es el bloqueo diferencial. Todavía no lo tengo. Este aún le queda unos niveles para que sea un buen cacharro. Oye, al Hammer. Al Hammer. Al Hammer, ¿dónde tengo el Hammer? Aquí. Pero aquí estoy yo ahora. ¿Cómo? Ah, lo tengo aquí. Tengo el Hammer. El Hammer tendrá ahora buena rueda para la nieve, ¿no? Ah, ya la tiene puesta. Neumático con caderas. Ya tengo, ya lo tengo. Autónomo.
que este nos bala extendido. El autónomo de volcar. José, muy buenas. José, ¿qué tal estamos? La tontería me gusta ponerle. Rueda de recambio. Muy buenas, José, ¿qué tal estamos? A ver, este es el, este es el BM. Este es que este, hostia, el bueno es este, ¿no? Este y luego este. Ay, Dios mío. Es que no puede ser. Es que no puede ser. Vale. Se lo tenía que haber vendido el pobre. Está muy bien. Hostia, este ahora con una rueda acá es de mucho cuidado. Mira, barro excelente, ¿eh? Este es un buen vehículo, ¿eh? Este lo acabaré vendiendo, ¿no? Me da pena. Pero lo venderé. Bueno, venga, vamos a lo que vamos. Estaba aquí yo, ¿no? Vamos con el amarillo. Problemas dices que has tenido con este. Para barro, carretera malo, ¿eh? Así que cada vez que pillemos un charco, nos rebozamos en él.
Yo acabo de terminar ahora lo de la madera. Acabo de terminar el de la madera y iba a hacer este. Vale, este tenemos que ir al lago isleño. Lago isleño, sí, por aquí. Por aquí, por aquí. La tarde. Bien. Bien. Mejor que ayer. Pasar esta zona, a ver qué tal pasa esta zona. Esta zona tiene que pasar bien, ¿no? Con las ruedecas esas que llevamos. Así que me tiene que ir de miedo. De miedo tiene que ir. ¿Siempre activo? Siempre activo. Vale, genial. ¡Hala, vamos para allá! Por el monstruo de las galletas. Llevamos un par de vigas de hierro. Nos hace falta tres. Llevamos dos. Y luego la otra la cogeremos allá. La otra ya la cogeremos allá en la fábrica. Esto va atado. Va todo atado. Así que no hay problema de que se nos caiga. Porque va a haber un montón de baches. Por aquí con las piedras. ¿Vosotros qué tal? ¿Qué tal vais? Empezando el fin de semana, ¿no? ¿Qué? ¿Peliculita luego o qué? Hostia, que no tengo la cámara, pero joder. No me he fijado. Ahí de nada, te vas por el culo. Ala. Mejor, que no se te vea feo. Ahí de nada, nadie se quita, nadie. Otro día lo harás mejor. Es lo que suele pasar. El día que no estás fino, pues al día siguiente, pues. Ahora me dices, no te jolivia. Qué buena leche. Un día lo haces mal, pues al día siguiente lo harás mejor. Es lo que pasa aquí. El día que no estás fino, la lías parda. Pero bueno, lo que hay. A ver. No me interesa. Así gasto 5, de la otra manera gasto 20. Así que, no, claro. Vamos a hacer esto. Yo creo que es misión principal. No lo tengo claro. Creo que sí.
Así que de todas formas nos hace falta porque está la población sin luz. Y eso no puede ser. ¡Hostias! ¿Has puesto un volante, eh? ¿Has comprado un volante? ¡Qué bueno! Bueno, a ti que te mola los de coches y los de camiones y el farming, tú sí que le vas a sacar partido. ¡Qué bueno! ¡Qué categoría, tú! ¿Te la ha regalado los Reyes Magos? Hostias. Ah, que ya lo tenías. Ah, pues no sabía. Brian. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal andas con el volante y eso? ¿Te entiendes con él y eso? ¿Lo llevas bien? Apañas. Amigo, cogiendo polvo allá. Suavecito, bebé. Tiene mucha fuerza tu animal. Este va muy bien también, lo que pasa es que gasta como vamos. Como una locomotora. Tiene mucha fuerza. Y un motoraco de la Virgen. Este cabrico, bueno, si le pones el depósito de combustible. No hay tanto problema. Al agua, patos. A ver qué tal va en el agua con estos zapatos nuevos. Estos zapatos nuevos y cargado hasta arriba, claro. El civil. Civil War. El Civil War de los Guns N' Roses.
El todoterreno ese lo voy a vender, el que le quitaba ahora todas las mejoras. El cochecito ese, la furgonetilla esa. Ahora que tengo el Hammer. El Hammer, uff. El Hammer gasta cero. Es un mecherico. El Hammer no gasta. Ah. Déjame, no gasta nada, macho. ¿Qué pasó? El Hammer también lo tengo. Lo tengo a tope, ¿eh? El Hammer lo tengo a tope, lo tengo hasta con caderas de hielo. Tengo caderas de al hielo. También lo tengo a tope, a tope. Y el otro también. Todo terreno, el otro. Uf. Con los zapatos estos, piqui, 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 ni una parada, ¿eh? Igual ahora he hablado demasiado. Y ahora parece que le voy a bajar la marcha a ver si va un poquito mejor. No ha parado, pero casi. Aquí vive la bruja. ¡La bruja! ¡La bruja! Quiero la salida ahí, ahí sí que te quedas clavado siempre. Yo creo que me quedaré también clavado. En aquella zona. El otro, joder, el otro camión tiene buena pinta, pero tiene también mucha potencia, ¿eh? El otro camiónico, pero aún le queda un par de niveles. Nivel 13, nivel 14, me pide para que empiece a tener ruedas, para que empiece a tener ruedas un poquito bien. Nivel 13, nivel 14. Ese, si no lo tengo, lo he tenido. Ese me parece que lo tengo yo también. ¿Qué me suena? Aquí se engancha siempre. Aquí hay mucho barro. Vamos a ver qué hace ahora. Sobre todo, yo me suelo meter a la izquierda.
para pillar hierba, pero ahora no, no me voy a meter a la izquierda, voy a poner de frente. Porque ahí adelante hay un charcazo que te metes hasta la puerta. A ver lo que hace este. Los stars son bastante bonitos. Mira, mira, mira. Mira qué charcazo. A ver si llego, a ver qué tal va. Va muy bien, de momento va bien. De momento va bien, de momento va bien. Y va cargado, ¿eh? ¿Ves? Aquí, aquí. Justo aquí, mira, ¿ves? Aquí es el punto donde está el barro y está la tierra dura. Pues nada, se queda enganchado como todos. Se queda enganchado como todos. Ah, que está sin combustible. Me lo he dicho, hombre. ¿No ha tirado porque está sin combustible? Ah, pues igual no ha salido porque está sin combustible. No, no, estaba sin combustible. A ver ahora. Venga, tú me vas a volcar. Animalejo. Animales. Este agujero es muy cabrón. No, yo me meto siempre por la izquierda. Chala, la primera. No hace ni problema. Pero me he querido meter para probar los zapatos de barro. Lago Isla yo. Vaya que voy. Podía haber llevado por el otro camión, con el lazo. Podía haber llevado los tres de vigas entero, pero bueno, lo habría costado mucho peso. Bueno, peso no, peso igual. Porque el combustible también pesa. No, peso muy parecido. Pasa que este tiene más potencia. Tiene más huevos. Venga, vamos a ver. Tengo que ir. Pues bueno, pues mira, aquí hay un poste caído. Aquí está el primer poste. Bueno, yo la otra vez pasé por aquí, ¿eh? Sí, yo la otra vez pasé por aquí. Además, sin bastante esfuerzo, ¿eh? Que costó un poquito, pero vamos, tampoco fue una locura, ¿sabes? Nos metemos por aquí. Nos metemos por donde no nos llaman. Mira, aquí hay un coche que se lo podemos sacar. Igual luego a la vuelta lo saco. Primero la misión. Misión especial.
Dos. Hostia, este sí lo gancho. Ante la caída. Este sí lo gancho. Tengo que llevarlo aquí. Parking del cazador. Luego hacemos. Sí. A ver. Mira un poco. Uno, dos. ¿Dónde está el coche? A ver, el coche está aquí. Dos. Me descargo. Ah, para. Dos, y aquí tengo uno. Dos. Vale, vamos a ver. Dos. Aquí dejo uno. Y luego debería volver para atrás. Para enganchar este. Igual hasta saco este y lo llevo aquí. Yo creo que este era de llevar aquí. Vale, venga, va. Déjate de historias y vamos. Vamos yendo. Sí, yo Drummond lo tengo que empezar a preparar los caminos, que los tengo sin preparar. Tengo los caminos bloqueados. Lo de los puentes. Lo tenía yo sin activar. Es raro. ¿Por qué he pasado yo dos veces? Venga, José, David, aproveche. Aproveche, mala leche. A ver, ¿por dónde estás yendo? ¿Estás yendo bien? Bueno. Vale, bueno. Sí, manda lo que quieras. Ah, perfecto. Aquí mismo susurro y ya está, no te compliques. No te compliques mucho. Vale, uno un poste. Siguiente parada.
tiro todos los postes. Hostia, cuidado, 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 cuidado con las piedras, loco. Pero me como un perolo. Menudo perolo. Pedrolo, perolo, piedrolo. Definiciones varias. A ver, suavecito por aquí, que hay un par de piedras ahí. No muy grandes, pero bueno, te puede joder. Una rueda perfectamente. ¿Dónde está el otro, hijo mío? Ha quedado, sí, al final he dado toda la vuelta, ¿no? ¡Yepa! Por aquí. Por aquí se va a París. Mira, aquí está el remolque. Hostia, pero yo este no lo puedo coger, ¿no? No, yo este no lo puedo coger. No, no puedo. Es para el enganche bajo. ¿Dónde está el coche ese? Aquí. Vale, pues yo tengo que ir luego. ¿En Drummond? A ver un momento. No, pero no. A ver, en Drummond.
Vale, pues yo tengo que ir luego. Digo, la hostia, ¿dónde tengo que ir yo luego a coger más? Pero si he dicho que había, tío. Antena caída, antena rota. Antena rota y antena caída no es lo mismo. Antena caída, contenedor. Ah, vale, contenedor y antena rota. Pero esta ya la hice, ¿no? ¿No la hice esta? Sí, yo diría que sí. Que la antena rota. Ah, no, esto es lo del coche. Vale. Venga. Esto es lo del coche, vale. Luego vengo por él. Vale. Ah, ya decía yo, me cago en todo. Si yo he visto vigas de metal, estaba cagándome ya en todo. Vigas de metal, digo, joder, si he visto, he visto seguro. Pues ya estaba. Qué bueno, tu prima. Los cojones, hombre. Y el 3 sería. Estaba llegando todo, digo, me cago en 10, pero si he visto yo, soy gilipollas o qué. ¿Tan tonto puedo ser? Que la respuesta es sí, pero joder. Y claro, estaba convencido de que había visto, tío.
Vigas de metal. Está aquí en la estación. Vigas de metal y tablones de madera. Está flipando. Antes de venir he estado los enlaces, he visto. Hay un par de remolques con tres. Si hubiera venido con el camión de enganche bajo, habría cogido, habría enganchado y habría vendido un par de remolques. Pero bueno, ¿qué le puedo hacer? Hacemos esto y luego hacemos lo del coche. Por este remolque no sé qué voy a hacer. Este remolque lo debería vender. Vigas de metal. Ahora vamos a la tercera poste caído. Toma, hostia. Mira, nada, estos camiones pesados, ¿eh? Tengo patina, tú. Tengo patina, loco.
Se ha cuajado el OBS. El Snow Ruler se ha cuajado. Vale, pues venga, vamos para allá. No sé en dónde estoy ni hacia dónde estoy. Y todo lo que me aquí ha borrado ni nada de eso. Venga. Vamos para adelante. Me la pela. Venga. Seguimos. Ahí. De dónde estoy ni. ¿Cuánto hay que repetir? Esta es la zona de los baches, ¿no? No tanto, hemos tenido suerte. ¿Es el poste caído? Sí, ¿no? Sí, mira, ahí está ahí el tocón de cemento. Vale. Puente Norte, tablones de madera. ¿Los tablones de madera en el Puente Norte? A ver. ¿En el Puente Norte? ¿Dónde?
Hostia. Oye, un momento. Este lo tengo que coger aquí, lo tengo que llevar allá. Total, tengo que venir aquí a por la madera. Dejo aquí el remolque. Voy a por el coche, lo llevo. Luego cojo el remolque. Cargo dos de madera. Y de ahí llevo la madera por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Hasta el puente este de no sé qué que está por aquí. No me parece malo. Vale, vamos a ver, que no he marcado nada. Vale, ahora el mayor de los problemas es dar la vuelta, ¿no? Esto te va por culo. Vale. ¡A la mierda, Blake! Y de aquí a aquí. Y aquí. Y aquí. Aquí el problema es dar la vuelta, ¿no? Ah, no, mira, aquí podemos dar la vuelta perfectamente. Bueno, perfectamente, perfectamente, tampoco. Hostia, puta. Me he metido donde no me llaman. Mira. Joder, vaya liada. Vaya liada. Poquito. Poquito para adelante, poquito para atrás, poquito para adelante. Que lo tiras el remolque, que lo robes. Rompe, tío. Que lo tumbas. Bueno, aquí lo mejor es soltar el remolque, ¿no? Sin reventar el remolque. Y ahora me lo vuelvo a enganchar y ya está. Aquí en esta recta, pero... Salto como un cocodrilo. Y para adelante. Hostias, es un Scott 800.
Yo tengo que dejar aquí, ¿no? Lo tengo que dejar ahí. El coche. Coche del cazador. Cazador, cazador. Llevaros un... A ver, o uno de una furgonetilla de la otra. No te había pasado. La otra tenía... rueda... Barro, excelente, excelentísimo. A ver, vas a reventar los ejes. Ah, bueno, era aquí, ¿no? Vale, hemos dicho que eran... Quita cojones. Dos tablones de madera. Dos tablones de madera. A ver, un momento, que voy a ponerla. El cazador, dos tablones de madera. Hay por aquí... Semirremolque. Ese es mío, es de los míos, herrería, puente, estación de madera. Vale, no, no hay. Venga, dos. Tablones de madera, dos. Y aquí te dejo, compañero. Y me voy a por el coche ese. Me voy a por el coche ese que ya lo tengo marcado. Venga un rato, vengo. Hay que tener cuidado porque hay dos tocones, uno a cada lado. Como en DJ Santo con esos, te dejas medio camión ahí.
Hostia, ¿eso que hay ahí qué es? Esa visión. ¿No tengo ya activo eso? Sí, yo diría que sí. Ah, sí. Yo diría que sí, lo tengo activo. Voy a mirar. Me deja. No me va a girar todo. Venga, vamos por el coche, por el Scott 200, por el 4x4 ese tan divertido. Y ahora tengo que ir. Vaya. Ah, hostia, que me lo dejo ahí atrás. ¿Por qué? ¿Cómo la mierda esta? Se queda siempre. Ahora llego. No. Tocando los huevos. No, no puedo agarrar adelante, tío, todavía. Cabrones, ¿eh? No, que lo vuelcas. Ahora tampoco me dejas agarrarlo delante. Eso, mamón. Venga, va, vamos para allá. Dígame. Balubi.
Pienso sacar, ¿eh? Ya que lo vuelco. A ver si lo encaro. Ah, venga, va para allá. Lo otro. Cazador, ten cuidado, porque no llevas un vehículo de la hostia, llevas un coche, bueno, todo caminos, todo terreno, tampoco, ya ves que no te puedes meter, no te dé la gana, cuidado, no te metas, porque luego te quedas enganchado, alcornoque, que eres un alcornoque. Cazador va de guay, luego se queda con el coche enganchado. La zona patina, ¿eh? Martina patina y patina. Dejamos aquí al cazador en su coche. Que lo arregle, que le cambie las zapatillas. Le ponga las buenas zapatillas para esta zona. ¿Qué zapatilla lleva? Lleva zapatillas bastante normaluchas. Normal, normal que se haya metido donde se ha metido. Se la habrá patinado. Me queda gancho. Hidrale. Venga. Vale, vamos a ver. Ahora yo he dejado el remolque. Yo he dejado el remolque ahí. Bueno, no, para. No, que he dicho que iba a ir. Que he dicho que iba a ir por aquí. Que por aquí todavía no he ido.
Y dónde... Ah, no, me he pasado. Yeah, bitch. Vale. Pues nos tenemos que meter por aquí. Este tanque lo voy a saquear. Sí, seguramente. Venga, chavalote, vamos para allá. Y el domingo, bueno, mañana nada, la mañana nada, la tarde es tampoco, a la noche sí. A la noche sí que estaré por aquí. A la noche a ver si me da tiempo llegar a la película de Javier y me pondré con el Power Wash. Mañana nada, ni a la mañana ni a la tarde. Y podré con el Power Wash, la película de Javier. Y el domingo a la mañana, el domingo jugaremos a este otra vez y desbloquearé el segundo mapa de Alaska. El otro día desbloqueamos con el Hammer, el otro día desbloqueamos el primero, está guay, está bien. Y ahora el segundo, con el Hammer, a ver qué tal es. A ver qué tal está. Me gustó mucho. El tema de la nieve y tal está muy bien. Muy divertido. Es muy divertido con un coche bueno, claro. Y vas con el que te atascas cada 5 minutos, no. No es divertido. Pero con un coche así que pueda, que más o menos pueda. Esta rueda muy bien, ¿eh? No atasca ni para Dios. Esa ralentiza, por ejemplo, ahí en esos agujerones. Pero bueno, le metes una marcha baja. Venga, cogemos el remolque este, los dos tablones de madera y lo llevamos al puente roto ese, ¿cómo era? Puente norte. Rotor norte. Ah, yo pensaba que el puente estaba roto. Ah, para allá. Negociación intensa. Puente norte. Las ruedas por aquí van de miedo. Es todo barro. Ya, hostia, hostia. Despacio que se. El remolque puede salir volando. Las ruedas por aquí, bueno. Despacito, nuevamente despacito, los remolques van bien, van muy bien. Cuesta más volcar. Se vuelca, sí, pero le cuesta más. Despacito, despacito.
Como que Aleje le da tiempo a... Le da tiempo a equilibrarse, ¿sabes? Y vas a toda hostia, lo... Vas a toda hostia. ¡Rar! Según va... ¡Rar! No le da tiempo a coger su posición, posición natural. Despacito. Por aquí no había estado yo. ¿Hay algo por aquí? ¿He descubierto algo especial? Aquí hay algo. Ah, ¡oh, mira, por aquí tampoco he estado! Aquí hay un contenedor o algo así. Es lo único que veo. Ah, por la zona esta chunga. ¿Qué le ha manchado? ¿En serio? ¿Serio, tío? ¿Se queda enganchado? Ah, amigo, está que el camión no, se ha quedado enganchado lo otro. El remolque. Decía yo, qué hostias. Se ha quedado enganchado el remolque. Por cierto, no. Ay, Dios mío, no estoy por un pelo, tío, ¿en serio? Vaya putada, mi brigada. Ay, el puto árbol del suelo. Ahora se ha roto el árbol. Se había quedado enganchado con el árbol que había en el suelo enterrado debajo del... Suele pasar. Se queda enganchado. ¡Ipa! Más despacio. No botes. Botes, no botes. Voy a pegar el remolque un par de viajes. Vas muy rápido en esta zona, ¿eh? Vas muy rápido en esta. No me gusta el pelo. Joder. Un poco gira. Me he querido abrir para remolque, pero me he abierto demasiado. Para que la liamos. Para que la liamos. Para que la liamos. Eso tiene mucha inclinación para remolque. Otra vez. Vale. ¿Dónde tengo que ir ahora?
Una blandurria por aquí. Está el revolque. Estaba viendo. ¿Qué cojones es eso? Vale, vamos a ver. Hemos saqueado. Lo he hecho bien, ¿no? Lo he hecho verificar. A ver. Ah, sí, es un camino. Ah, es un puente. Vale, genial. Vale, y que me... ¿Y qué? ¿Qué tenemos aquí? Hostia. Vale. Tablones de madera. Voy a pasar por aquí. El otro día pasé con el otro camión. El otro día pasé con el otro camión. Con este tengo que pasar también. Bueno, con el camión pasé. O con el coche. Yo creo que pasé con el camión. Sí. Sí, no, con el camión y un remolque.
y no llevaba, o llevo ruedas de barro, vamos, me tengo que pasar. El otro día me costó, pero tengo que pasar un poquito mejor. Me va a costar, pero hombre, un poquito mejor tengo que pasarlo sí o sí. La zona chungle. Pero bueno, teníamos para agarrarnos bien y eso. Bienvenido. Boy. Vale, sí, era por aquí. A ver, que vea yo un poquito por aquí. Sí, era por aquí, me metí por aquí.
A ver si llega. Todavía no llega. Mierda. Ahora sí que llega. Cuando enganchas al árbol o a la esta, ya estás. Estás fuera. El río ya me costó bastante más. Hay un tronco, una piedra o algo. Vamos a avanzar. Poste. Ahora sería bueno engancharnos al poste. Eso es. Ahora sí que sale. Que bueno, cuesta, pero bueno. Está, hemos salido. Ya me costó, Hostia, ya venía con aquí con el costó la hostia. El otro día sí que me cagué. El otro día pensaba que no salía. Vale, vamos a ver. Tengo que ir ahora al sur, ¿no? Vale, el sur. Pues el sur. Pues igual me meto por aquí, igual me arrepiento. Pero me voy a meter por aquí. Vamos a ver qué tal. Yo creo que era un camino de cabras. Pero bueno. Igual me arrepiento, seguramente. Vamos para allá.
Vamos a ver qué tal por aquí. Hostia, pensaba que pasaba. Toma otro. Está bueno este cabrillo, ¿eh? Suave, suave, suave. Suave. Quiero ver un giro chungle. Se aganchaba ahí con la planta. Y con buena letra. Vale, ya hemos llegado al sur, al puente del sur. ¿Dónde te lo dejo? Vale, tío. Contenedor de carga. ¿Dónde estoy yo ahora mismo? ¿Qué vas a ir por aquí? El coche este oxidado. No me interesa para nada. Me queda Drummond y presa. Troncos largos y troncos largos. Dos troncos largos en presa. Bilbil. Contenedor de carga 2. Presas Bilbil. Dentro. Losas. Combustible y viga de metal. 2, 4, 5. 2, 4, 6. Había un remolque de 5 y luego en el camión puedo llevar dos más, que serían 7. Vale, vamos a descubrir esto.
Igual me da. Descubrimos esta zona de aquí. Nos metemos por esta carreterita, que es un poquito más fácil. Vamos de pronto. Y lo llevamos aquí. ¿Hay algo por aquí escondido o no? No, no sé, no sé. Una mejora ni nada de eso. Vamos para allá. A ver lo que es esto del contenedor. A ver si lo puedo cargar. Creo que sí. Aquí en un contenedor me debería entrar. Un contenedor creo que tiene cuatro espacios. Me debería cargar, sí. Pero... No veo. Ah, es por ahí, ¿no? No veía. ¿Por ahí? ¿Por aquí? ¿O por ahí?
por ahí. ¿Qué hacía yo? Es raro. Coño, si es por aquí. Estaba yendo por fuera de la pista. Yo no me cuadraba. Vale, a ver aquí cómo lo hago yo. Va a entrar y salir. Sin morir en el intento. Hostia, 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 hostia. No, 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 no me jodas. He pisado, tío. He pisado un tronco. Estaba viendo la zona de... No me fijaron en el suelo que estaba pisando. Vale. Bueno, pues nada, voy a ir a cenar. Son las 10, la 11:20. Voy a ir a cenar y luego dentro de un rato vengo. Venga.